sierva, dígame. Yo tenía mucho que no la veía usted. Bien, gracias a Dios, usted. Ahí entre dos, que yo quiero pedirle perdón por la forma que yo la traté el día. ¿Se acuerda cuando usted estaba evangelizando con mi esposo? Que yo la traté muy mal ese día, usted, y la omito eso. Ah, ok. No se preocupe que yo en ese mismo instante olvidé eso. Mire, sierva, yo me paré porque yo no sé si usted supo que mi esposo se me fue de la casa, usted sabe, y me dejó. Yo no sé si usted sabía eso y me siento muy mal por eso. Sí, yo supe eso, sí. Y usted sabe que aquella vez yo andaba evangelizando con él porque... usted sabe que nosotros nos acostumbramos a eso, andar hembras con varones, pero se presentó esa ocasión porque él siempre andaba con el hermano Juan evangelizando. Y ese día él quería salir a evangelizar y no quería irse solo y nos fuimos, pero en realidad no andábamos nada mal. Usted malinterpretó la cosa. Pero no se preocupe que yo entiendo. A veces el enemigo ciega a uno y uno no sabe lo que hace en el momento. Pero yo en tiempo atrás estaba hablando con él y él me dijo que él no quiere volver con usted, ¿no? Porque él no quiere volver a la misma situación. Que él la quiere, pero no quiere volver a lo mismo. Ya yo no soy la misma, ya yo me arrepentí de todo eso, lo que yo le hice a él. De verdad que yo lo celaba a él con todo el mundo, hasta con un hombre que se paraba y también lo celaba. Sí. Siempre yo pensaba cuando él estaba hablando con alguien, que era hablando de mujeres, y estaba hablando con una mujer, a que se la tiraba esa mujer. Así era que yo pensaba eso, no sé por qué yo pensaba esa forma. Pero mire, yo le aconsejo a usted que si usted quiere volverlo a recuperar, porque él la quiere todavía, que busque de Dios, visite la iglesia y conviértase al Señor de corazón para que Dios restaure. Sí, yo estoy arrepentida. Yo quiero que él vuelva conmigo, de verdad que sí. Yo voy a hacer todo lo que sea para que él vuelva conmigo. Sí, para que Dios le quite eso a usted, esos celos. Sí. Y pueda restaurar nuevamente su matrimonio. Pero es muy raro que él vuelva conmigo porque yo le hice muchas cosas, que él me cogió mucha pena y muchas cosas, yo sé, porque yo le hice tantas cosas a él que de verdad yo me arrepiento de eso. Sí, pero si él ve que usted cambia de todo corazón, él vuelva porque él la quiere. Lo importante es que él la quiere todavía y mientras hay amor y hay esperanza. Mire, sierva, de verdad que yo quiero volver con mi esposo. Y yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que podamos volver nosotros. Y yo sé que si mi matrimonio hoy está destruido es por mi forma que yo tuve y por mi forma de ser, pero hoy yo lo voy a cambiar y hoy en día. Claro que sí, se puede, con Dios se puede. Cambio, sí, se pone, así va a ser que yo la voy a cambiar con Dios, porque para Dios que vuelva conmigo. Amén. Dios lo único que quiere es que el matrimonio esté bien, que sea feliz, sin nada de eso. Sí. Porque esas son obras de la carne y dañan al corazón, porque el enemigo la pone a usted a ver cosas donde no lo hay. Sí, así mismo es. Yo sé que yo voy a volver con él, yo sé que sí, porque yo voy a hacer todo bien, todo lo voy a hacer bien. Y entonces no la llama ni nada de eso. ¿Usted tiene tiempo que no lo ve? Mucho tengo yo que no lo veo. Después que hice por la casa no lo he vuelto a ver más. Yo no sé por qué. Yo no sé si se me está escondiendo, no sé. Pero yo sé que yo voy a hacer toda la forma, voy a buscar toda la forma para que él vuelva a estar conmigo. Y para yo poderlo ver y pedirle perdón. Sí, claro. Y estaremos orando también para que Dios restaure su matrimonio. Okay. Yo voy a hablar con él cuando lo vea. Que siempre lo veo allí en la iglesia, en la congregación. Ok, usted habla con él, que yo hable con usted, usted le dice y que de verdad que yo estoy arrepentida por eso que yo hice. Sí, pues está bien, yo estaré hablando con él cuando lo vea. Ok, pues muchas gracias, fue para eso entonces que me paré. Y visítenos allá en la congregación, cuando usted quiera puede ir a la congregación y visitarme. Usted sabe que las puertas de la iglesia están abiertas para usted. Ok. Usted bien recibida ya. Muchas gracias, entonces. Claro que sí. Yo no pensé que usted me iba a tratar así, por esa forma que yo la traté a usted. No, usted sabe que no, que incluso allá yo le dije a usted que usted estaba pensando mal, que la cosa no era como usted creía. Usted sabe que no, yo olvidé eso. Ok, pues gracias, entonces, pues usted Yunani. Está bien, entonces, yo voy a ver si lo veo para hablar con él. Okay. Cuídese y que Dios le bendiga más. Ok, amén. Está bien. Sierva, Dios te bendiga. Dios mío. ¿Y quién es el que yo vivo aquí? El hermano Juan. Ah. Le pregunté que dónde era que usted vivía porque tenía que decirle algo. Dígame. Mire, yo estaba hablando con la esposa suya en estos días. ¿Mi ex esposa? Sí, su ex esposa. Sí, pero usted sabe que delante de usted están casados. Ella me estaba diciendo que estaba arrepentida, que quería volver con usted, que ella ha cambiado bastante. Y yo le estaba hablando a ella que...
que buscara de Dios para que Dios restaurara su matrimonio, que todavía usted la quería. ¿Usted sabe por qué yo la dejé? No sé si usted se acuerda, una vez que andaban evangelizando usted y yo. Claro. Que cuando llegamos allá enfrente de mi casa, ella me hizo un show y hasta usted le habló mal. Sí. ¿Usted se acuerda de eso? Claro. Entonces, me lo hizo con usted, me lo hizo con un vecino y me lo hacía con todo el mundo. Y la Biblia dice que Dios a mí me llamó a estar en paz con todo el mundo. Claro. Y yo vivía un infierno, una agonía con esa mujer. Yo le dije, no. En una aproveché que me dijo que iba a hacer una diligencia, que ni me dijo para dónde iba. Cuando salió, preparé mi equipaje, mi maleta y me fui para el mismo. Sí, pero usted sabe que todos cometemos errores y que podemos cambiar también con la ayuda de Dios. Y ella está decidida a cambiar. Me dijo que estaba arrepentida. Me dijo que hablara con usted cuando lo viera. Entonces yo estaba en mi casa y yo dije, déjame ir a hablar con el hermano porque tengo como 2 días que no lo veo en la congregación. Entonces decidí venir a su casa para decirle personalmente. Mire, sierva. Yo amo a mi mujer. Dios sabe que yo la amo. Porque la Biblia dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios capítulo 5. Cristo comparó la relación de él con la iglesia con un matrimonio. Pero yo estaba viviendo un afán de vida y una agonía con esa mujer que yo decidí dejar. Una hermana mía me dio alojamiento y estoy aquí. Pero yo no puedo vivir así. Lamentablemente yo mejor me sacrifico. Aunque lo quede la carne, carne, pero yo me sacrifico. Y me quedé solo. Sí, claro. Por esa mujer una vez se me agarraba así como si fuera un hombre. Ay, Dios mío. No. No. Entonces, la Biblia dice que hay que pelear la buena batalla de la fe. Y yo la estoy peleando solo. Lamentablemente. ¿Qué fue lo que ella le dijo? No, lo que yo le dije a usted, que ella estaba arrepentida, que quería volver con usted, que ella va a hacer lo posible para cambiar, que hablara con usted, eso fue lo que ella me dijo. Mire, cielo, yo de volver con ella, yo no tengo problema, porque la Biblia dice que si se separan, quédese solo, sin casar, pero que se casen y que su mujer, que su marido no abandone a su mujer, pero yo lo voy a pensar bien, yo lo voy a pensar bien y voy a analizar si verdaderamente ella está arrepentida, si verdaderamente ella cambió. No, claro, pero porque yo lamentablemente no voy a meter los dos pies en un solo zapato como yo lo tenía. Yo lamentablemente, mire, sierva, yo estoy solo y yo siento una paz terrible cuando yo me acuesto, que yo salgo por ahí que... Sí. Pero como le digo, estamos como seres humanos, fallamos. Y todos merecemos una oportunidad porque, mire, nosotros estamos en el camino del Señor. Y nosotros le fallamos muchas veces a Dios y Dios nos da la oportunidad. Así como ella falló, porque ella dice que ella reconoce y admite que fue ella que falló. Que si hoy su matrimonio está así, fue por culpa de ella. Bueno. Entonces usted puede darle una oportunidad. No lo mire, estoy diciendo, sí. Pero si está en usted. Sí, mire, yo no tengo problema en darle una oportunidad más. Yo no tengo problema. Pero yo lo voy a pensar bien. Y voy a ver si verdaderamente ya cambió. Porque la gente muchas veces habla de la boca para afuera. Exactamente. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 15, verso 8? Que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está... Entonces, bien. De labios la gente dice muchísimas cosas. Que ama a Dios, que cambió, que está enamorado de Dios. Pero Mateo 7, 20 dice que por su fruto vamos a conocerlo. Entonces, yo por los frutos de ella, por su carácter, por su comportamiento, voy a ver si verdaderamente ya cambió. Sí. Nada, sierva, yo le agradezco que haya venido aquí, que usted me diga eso. Eso es de Dios. Ore. Claro, pues está orando. Ore, porque la oración, yo digo, y creo fielmente que tiene poder. La oración cambia las cosas. Amén. Ay, también se me hubiera olvidado decirle. Dime. Ella me pidió perdón por la forma en que me trató aquel día. Sí. Se ve que lo hizo de corazón, me pidió perdón. Y parece que sí, que de corazón que ya lo hizo. Yo le dije que no había problema, que yo olvidé eso al instante, el mismo día. Es una bendición. Que claro. Hay que reconciliarse con el hermano, la Biblia dice. Sí. Que si tiene algo contra el hermano, todo lo que se le toma. Sí. Bueno, adelante. Seguimos hablando entonces. Seguimos hablando. El hermano Juan me dijo que lo espera para que salgan a evangelizar. Está bien, cielo. Dios le bendiga. Muchas amén. Gracias. Quédate con Dios. Yo voy a llegar aquí. Amén.
sierva quiere que yo vuelva con ella, pero yo lamentablemente lo voy a pensar bien, porque ese afán de vida que yo llevaba, no lo pienso llevar, ¿no? Cualquiera todo esto, mi amor. Acuérdate que Dios tiene propósito grande para contigo, que te está llamando y te estás haciendo la loca. Busca de Dios, busca del Señor. Yo para no, para que Él salve tu alma. Tú sabes que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quizás tú tienes mucha carga, muchas personas, pero Dios te va a ayudar. Porque Él dijo en su palabra, venid a mí todo lo que está cargado y agobiado, y yo os haré descansar. Tú sabes las veces que Dios te ha librado de la muerte y del infierno, los accidentes que tú has tenido, y mira cómo está, bien. Busca del Señor, acércate a Él, que Él te puede dar la felicidad, la paz, la tranquilidad que tú necesitas. Tú sabes que tú has buscado saciar el vacío que tiene en el corazón, en muchos lugares, en el alcohol, en esos juegos de baraja. Y tú sabes que si es igual, acércate a Él para que Él te llene. Sí, yo sé lo que tú me dices. Yo voy pronto para la iglesia. Yo sé que Dios tiene propósito conmigo. Pero ahora tengo unos cuatro problemitas, tú sabes. Sí, busca de Dios antes que se acabe el tiempo. El tiempo se está acabando. Las personas le están dando la espalda a su Creador. Y no le conviene darle la espalda a su Creador y Salvador. Porque es mejor tener al Señor como Salvador y no como juez. Porque como juez iba a ser triste la realidad. Yo voy a quedar con Él. Mira, la Biblia dice que los que miraron a Dios no fueron avergonzados. Dios te puede dar una vida eterna, la salvación de tu alma. Búscale, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú en ese accidente no moriste, fue por la misericordia de Dios. Yo lo porque sé. Él te guardó. El enemigo quiere destruirte, tú lo sabes. Yo voy a quedar con Él. Sí, visítanos, siempre tenemos culto allá en la congregación. Cuando tú quieras y cuando tú sientas ahí, tú vas. ¿Está bien entonces? Que Dios te bendiga. Está bien, amén, igual. Está bien, cuídate. Gracias, igual. Wow, quiero hablar con mi esposo. Déjame ver si me la coge la llamada. Hello. Hola, mi amor. Sí, mi amor, yo quiero hablar algo contigo. Sí, mi amor, por favor. Sí, te lo pido, mi amor, ven, acéptame. Si tú puedes, mi amor. Va a ser un par de minutos nada más, ven, que tú me haces mucha falta y tengo un par de días que no te veo. Sí, mi amor, de verdad, solo un segundo va a ser nada más. Me va a aceptar, mi amor. Tú sabes que te amo, ¿viste? Pues está bien, nos vemos ahí, mi amor. Ay, qué bueno que me dijo que sí. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿Y tú? Sí, bastante bien. Dime, ¿qué es lo que tú quieres decir? Yo quiero que tú vuelvas a la casa, mi amor. De verdad que estoy arrepentida por todo lo que yo te hice. Porque ya no es lo mismo sin ti, mi amor. Tú me haces mucha falta. Por favor, va a regresar, mi amor. Ven, te lo pido, mi amor. Mira, amor. Tú sabes lo bien que yo me siento solo. Y yo no me siento bien porque no es que yo no necesite una mujer. Sí, yo necesito una mujer. Pero tú sabes lo bien que yo me siento. Que ya no hay pelea. Ya no hay conflicto. Ya no hay discusión. Que yo llego a la casa bien. Salgo de la casa bien.
y así tú quieres que yo vuelva al mismo infierno, la misma agonía que yo vivía contigo. Ya yo no soy la misma, mi amor, de verdad que ya yo no soy la misma de antes, mi amor, ya yo cambié, ya esa forma, desde que tú te me fuiste de la casa, desde ese día yo cambié, mi amor. Porque de verdad que tú me haces mucha falta, ya no es lo mismo sin ti, mi amor. Mira, amores, yo nunca pensé que yo me iba a ir de la casa. Yo nunca pensé que yo te iba a dejar. Yo nunca pensé que tú y yo lo íbamos a separar. Porque yo estaba dispuesto, yo personalmente, yo estaba dispuesto a vivir una vida estable, a vivir una vida tranquilo contigo. Pero lamentablemente, por más que yo traté de que tú y yo, lo nuestro, estuviera estable, tú no, nunca quisiste. Porque tú lo que hacías con tus manos, lo consumías con los pies, lo desbarataba con los pies, mi amor. Y la Biblia dice que la mujer sabia edifica, levanta, construye. Pero tú nunca quisiste eso. Sí, pero ya yo no soy. Y yo no tengo problema, mi amor, en volver contigo. Yo no tengo problema en compartir mi vida contigo. Yo no tengo problema en eso. El problema mío es volver al mismo afán de vida que yo estaba viviendo. Que ya tú no hace lo vas un tiempo a hacer, atrás. Ya no, mi amor, porque de verdad que ya yo no soy esa que yo era antes. Yo sé que yo te hacía mucho show donde quiera. No me gustaba que tú hablaras con nadie. Me ponía celosa, era, pero ya yo cambié esa forma, mi amor. Deben entenderme. Que ya yo no soy esa, ya. Mira, mi amor, mira. La vida es muy corta. Los tiempos están pasando rápido. Y yo, los pocos días, para así decirlo, que me quedan de vida, los pocos días que a mí, para así decirlo, me quedan de vida, yo no quiero vivirlo bajo una agonía. Yo quiero vivir mi vida tranquilo. Yo quiero levantarme en paz, pero también quiero acostarme en paz. Yo quiero estar en mi casa en paz, pero el día que yo vaya a salir de la casa también quiero salir en paz. Sí, porque disfrutar la vida, amores, no es beber, parrandear, hacer y deshacer. Disfrutar la vida es acostarse en paz, levantarse en paz, caminar en paz, vivir en paz. Y esa paz, amor, la da Cristo. Yo quiero que tú vuelvas, mi amor, porque de verdad tú me haces mucha falta. Mi vida no es lo mismo sin ti, mi amor. Mira, cuando yo llegué a la casa y que yo no te encontré, mira, yo sentí un vacío enorme, mi amor. Mi vida se derrumbó por completo después que tú te me fuiste de la casa, mi amor. ¿Tú te acuerdas aquel día, amor, cuando... el último día ya que yo me fui de la casa, que yo me fui, que yo te llamo el pan de tu baja, tú me dijiste a mí, yo voy allí, y yo te dije, ¿allí para dónde? Allí, no tienes que saber. Entonces, yo te dije a ti, amor, entonces cuando yo salgo para un lugar, yo tengo que decirte, y cuando tú vas a salir para un lugar, tú no tienes que, tú no me dices. Sí, pero ya yo no soy así. Ese día, cuando tú te fuiste, yo preparé mi equipaje, y yo levanté los ojos al cielo, le dije, Señor, no puedo más. Preparé y me fui. Yo me imagino cuando tú llegaste a la casa. Pensé que tú estabas con una mujer. Cuando yo llegué a la casa y no te vi allá, yo me puse a reflexionar, me senté. Yo dije, apuesto que se fue con una mujer, apuesto que se fue. Eso fue lo único que me llegó en mente, mi amor. Y después cuando yo entré a la habitación, que vi que no encontré tu ropa, y dije, ya, se me fue. Eso fue ya lo único que pensé. Pero lo que yo pensé fue que tú te habías ido con una mujer, mi amor. Pero de eso fue lo único que me llegó en la mente a mí. Pero ya yo no soy esa, mi amor. Amor, mira, yo te amo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero restaurar mi relación contigo. Pero yo a ti te voy a dar tiempo. No, mi amor, por favor, vuelve ahora, mi amor. Que para ya ver no el resultado esa. Tuyo. Yo quiero que tú vuelvas ahora, mi amor. Yo no quiero ningún tiempo. Más tiempo ya lo que hemos tenido, es que, por favor, ya. Es que no. Yo no quiero meter los dos pies en solo zapatos, es que mi amor. Ya, yo no soy ese, mi amor. De verdad que yo me voy a comportar bien, mi amor. Por favor, vuelve ahora a la casa. A ver, si tú quieres, tú me dices dónde es que tú vives. Porque después, ni eso me ha dicho tú dónde tú estás después, viviendo. Después, yo voy a orar, voy a estar en comunión con Dios. Porque lamentablemente... Tú no puedes ser así, mi amor, tan malo y tan cruel conmigo. Por favor, que mi yo amor. Pasé demasiado, amores, contigo. Sí, pero solo dime dónde tú estás viviendo. Por lo menos para irte a visitar, llevarte seno. Ay, yo estoy viviendo por allá, pero yo estoy bien. Yo, a mí no me hace falta nada. A mí mi hermana me lava, me cocina y todo. Yo estoy bien. Pero... yo te voy a dar tiempo para ver si en verdad tú cambias. Ya tú sabes, ¿verdad? Mi amor, wow. Por mi culpa todo esto pasó. Si yo no fuera así, nada de esto hubiese pasado. Quiero decir,
que yo quiero que tú hables con mi esposo. Yo sé que tú no eres cristiano ni nada de eso, pero como trabajan juntos, tú sabes, yo quiero que tú hables con él, que tú le digas que pueda volver conmigo, que le dé un consejo y que tú le digas que yo ya cambié, que ya yo no soy la misma de antes, que ya yo no soy así, ya. Tú tienes que hablar, por favor, yo quiero que tú sabes, que me ayude ahí, por favor. Mira, Diela, yo conozco bastante bien a tu esposo. Tú sabes que yo soy amigo de él, full. Y aunque yo no sea cristiano, yo tengo una amistad, o sea, de confianza, nos tengamos confianza, tú sabes, y trabajamos juntos, tengamos un par de años trabajando juntos, tú sabes, y con ese problema que tú tienes con él, tú sabes, yo no te voy a decir a ti que él no te quiere, que no quiere saber de ti. Sí, él te quiere, tú sabes, lo que sucede es, él está indignado volver contigo por la forma que tú lo trataste, porque tú lo trataste de una forma, tú sabes de lo que yo estoy hablando también, con los celos, y no tenía paz en su casa, tú sabes, me dice que no tenía paz en su hogar porque tú vivías peleándole, tú sabes, y él sentía paz en la calle que en su casa. Tú sabes, con un hogar así de problemas y esos pleitos así, y él se desencantó un poco, tú sabes, y él te dejó. Yo entiendo que él te dejó, pero él te ama todavía en realidad. Yo lo amo a él también. Yo espero que tú me ayudes y que tú hables con él, por favor, y tú le digas que yo hablé contigo, que ya yo soy otra persona ya, que ya yo no soy así tan celosa como yo era antes. Si tú puedes, yo quiero que tú hables con él cuando tú tengas tiempo, que por lo menos tú saques un tiempo, tú sabes, que le digas que yo te dije esto, que yo estaba hablando contigo, que ya yo no soy la misma, porque yo hablé con él y él me dijo, dije que me iba a dar un tiempo a ver y que como yo era, tú le dices que ya yo cambié, que vuelva a la casa, porque ya no es lo mismo, si es, tú sabes, ya yo en la casa me siento un vacío enorme después que se me fue. No hay problema, y yo hablo con él, tú sabes. Ahora bien, como yo te digo, Ariela, si tú le demuestras a él que tú has cambiado y él ve en ti ese cambio, que tú en realidad lo quieras amar sin esos pleitos, porque él te ama todavía, él siente algo por ti. Tú sabes que los amigos se conocen un poco, no profundo, pero se conocen, yo lo conozco. Y él está enamorado de ti. Ahora bien, si él nota en ti que tú has cambiado y él, tú lo sorprendes, tú me entiendes, tu cambio, tu forma de ser, y si él vuelva contigo, yo voy a hablar con él, ¿oíste? Yo quiero que tú hables con él y que tú le digas, yo voy a hacer todo bien para, tú sabes, para que él pueda volver a la casa, todo lo que esté a mi alcance, si Dios quiere y lo permite. Si yo tengo que entrarme a la iglesia, también lo voy a hacer, porque yo quiero que los dos busquemos de Dios, tú sabes, como él ya está en los caminos del Señor, yo también puedo hacerlo, para que así se sienta más orgulloso de mí y pueda volver a la casa también. Bueno, porque a mí, yo te voy a decir la verdad, si tú cambias, tú sabes, tú vuelves a la iglesia, a mí me gustaría que ustedes volvieran, tú sabes. Sí. Porque ustedes se amaban, lo que pasa es que tú no entiendo ni cómo explicarte, tú sabes tu forma. Sí, yo no sé por qué que yo era así, como tan tóxica. Yo lo celaba ahí con todo el mundo, hasta con, si él estaba hablando contigo, hasta contigo ya yo lo había celado ahí. Porque cuando, si él estaba hablando contigo, ya yo pensaba que era hablando de mujeres, que estaban así, que era yo, pero ya yo no soy así. Ah, pues no era mentira lo que él me decía, porque él me acercaba y me habló un poco de ti, tú sabes. Y yo le decía cómo él tú sabes, te soportaba, porque en realidad, una mujer así, uno no, como te dije, unos minutos, él no tenía paz en su casa, en su hogar, y salía, sí, tú sabes, para la calle. Sí. Ahora bien, si tú cambias, no hay ningún problema, tú sabes, yo voy a hablar con él, yo le voy a explicar, tú sabes. Y tú sabes que las cosas son al paso, tú sabes, quizás ustedes se entiendan. Una pregunta, Santiago, ¿y él no está interesado en alguien más o enamorado de alguien más? No, para nada, ese muchacho lo que está en su trabajo y en la iglesia, ese muchacho casi no tiene tiempo para eso. Incluso él te dejó fue por tu forma, como te estoy explicando, fue por tu forma, porque como tú no tenías, él no tenía paz. Y oye, incluso pero, que cuando él se me fue de la casa, yo pensé que era con otra mujer que se había ido, pensé. No, no, para nada, no, ese muchacho no es así, ese muchacho es humilde. Yo me puse como loca, dije, ya no, ya se me fue con otra mujer, ya eso fue lo único que me llegó en la mente a mí. Y yo te voy a decir algo, tú tienes que analizar y pensarlo y valorar, porque es una buena persona, no es porque es mi amigo, tú sabes, no, para nada, no es porque es mi amigo. Pero ella es una buena persona, es mucho de su trabajo a la iglesia. Siempre está en las actividades de la iglesia, tú sabes. Y predicando, evangelizando, tú sabes. La cosa de Dios, pues yo no entiendo mucho eso, pero ella anda en las actividades de Dios. Incluso ella ha pedido permiso también en el trabajo cuando tienen una actividad, tú sabes. Sí. Como te digo, es mucho de trabajo su iglesia. Sí, él siempre era así, él siempre salía a evangelizar, así. Yo le hacía pasar mucha vergüenza a él y yo me siento muy mal ahora por eso. Ahora fue que yo reflexioné, tú sabes, por todo eso que yo le hacía a él. Me siento muy mal, de verdad. Pues está bien, Santiago, nos vemos entonces. Y háblate con él, oíste, por favor. Sí, claro, claro, tú sabes que estamos disponibles. Ok, pues gracias. Ok. Habla con él.
estos trabajos se ven fácil. Sí. Pero estamos terminando. Esto ya le explota a uno a eso. Falta una hora y pico ya. Ahora mira, ya. Ya me hace una pregunta. Yo estaba hablando con la ex tuya. Con la ex tuya. Ajá. Y ella me estaba diciendo que quería volver como contigo. Con mi esposa, ¿no? Sí, la ex tuya, tu esposa, Mariela. Sí. Ella quería volver contigo, me estaba diciendo que quería cambiar. Ahora bien, de la forma que ella me estaba diciendo, para mí que está arrepentida, si ella quiere cambiar. Tú sabes. Mujer te quiere a ti. Está bien, pero tú sabes lo que yo pasé con esa mujer. Tú sabes el sufrimiento y la guerra que esa mujer me hizo pasar. Esa mujer me agarraba hasta por el pecho. Dios. No, ella me estaba explicando, sí, yo me estaba explicando que era bien celosa, tú sabes, que se la mata con la sombra, me estaba diciendo ella. Pero yo te voy a decir la verdad, la gente se le da una oportunidad, tú sabes. Digo yo como amigo tuyo, tú sabes. Porque tú eres el que sabe, pero mira, ella está mira cuál es el problema, mira. Yo en sí, no es que yo no tengo problema en volver con ella, porque yo vivo en la casa de mi hermana. Y aunque ella dice que yo no molesto, yo soy un hombre y yo tengo que buscar puestos, tú sabes. Y esa casa la hicimos entre ella y yo, entre mi esposa y yo. Ella trabajando por un lado y yo por otro. Y yo sé que yo en casa de ella, aunque tengo familia, molesto, tú sabes. Porque yo sé que ella está ahí y si ella está ahí en esa casa es porque quiere estar tranquila, no quiere estar teniendo gente. Aunque ella me dice que no, que yo soy bienvenido y que ella y yo somos hermanos, pero en sí es una casa ajena. Yo no tengo problema en volver con ella. Yo lo que no quiero pasar. Pues lo que yo pasé con ella. No, pero quise ya cambio. O sea, que, tú sabes, yo la vi bien arrepentida que lleva a cambiar, que ella te quiere. Yo hablé con ella personal. Ah, ¿tú hablaste con ella? Hace unos días, sí, yo hablé con ella. Y ella me dice que la casa se siente vacía, que ya no es lo mismo, que ella está arrepentida de lo que de la forma como me trataba. De los choques me hacía. Lo último que ella hizo a una fue a un vecino mío que yo le estaba hablando hasta del Evangelio. Me dijo de que yo le estaba hablando a ella de mujeres, donde yo lo estaba invitando para la iglesia. Sí, no, eso no se hace. Claro, la gente que yo estaba imaginándose cosas. Entonces tú sabes, ella me dijo que voy abierto, pero mire, dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, que si yo vuelvo con ella, y ella vuelve a lo mismo, mira, yo te lo aseguro que no vuelvo más, si me dejas. Ahora, yo te voy a dar un consejo como amigo que soy tuyo. Si tú la quieres a ella, pues yo sé que ella te quiere a ti, tú sabes, ella te quiere. Está bien, usted ha tenido su pleito, su problema, su matrimonio, decirlo así, dale una oportunidad, tú sabes, y tú la quieres. Dale una oportunidad, date una oportunidad, y si en el camino tú ves que ella no cambia, bueno, te deja de ir y toma una decisión. Pero sí, ella habló conmigo, tú sabes. Ah. Sí, ella habló conmigo. Y de la forma que tú la viste muy. Sí, muy arrepentida. Ella está muy arrepentida. Incluso me dijo que va a cambiar, tú sabes. Y que quiere una oportunidad. Ella quiere hablar contigo. Y no haya la forma de hablar contigo. Ella me dijo, habla con ellos. Dije, sí, no hay problema. Tú sabes que yo y tú estamos juntos. Pero de ahí para allá usted que sabe. Yo le dije, usted sabe como amigos que somos. Si la quiere, si la ama. Háblese con ella y quizá ella cambie, porque el ser humano cambie. Ah, pues está bien, entonces yo voy a ver qué hago. Está bien, y gracias por decirme, libre, porque hay gente que se come los mandados. Ajá. Sí, hay gente que le dice, dame este mandado a fulanito o a fulanito. Y se lo come, por lo menos tú me lo dijiste, está bien. Ya. Habla con ella. Dame ese año y de agua para acá hoy. Dale para allá. Ya está cansado ya. Ya. Mira, hermana, mi esposa, yo estaba hablando con ella, que ella me llamó y nos topamos en un lugar. Y ella me dice que ella quiere que yo vuelva a la casa con ella. Yo en sí, yo quiero estar con ella. Pero tú sabes por qué fue que yo me fui allá. Sí. Por el problema de la celadera. Tú sabes.
yo en sí la amo, tú sabes, quiero estar con ella, pero yo no quiero seguir viviendo ese afán de vida que yo viví con ella. Ah. Ella dice que ella está arrepentida, que ella quiere que yo vaya a la casa, que ella quiere que yo vuelva. Entonces, yo le dije que lo iba a pensar y que iba a ver si en verdad ella estaba en el asunto, en cambiar, sí. Y que le iba a decir. Entonces, como tú me diste alojamiento aquí y yo estoy aquí contigo, yo quiero que tú me digas o qué tú piensas sobre eso. Mira, hermano, tú eres grande, tú comes con sal y sabes lo que haces. Tú eres mi hermano, yo te quiero mucho. Como te lo dije desde un principio, tú aquí en mi casa no me molesta. El tiempo que tú quieras te puedes quedar aquí, a mí no me hace nada. Si esa es tu decisión, yo la respeto. Pero tú sabes cómo es ella, si ella está dispuesta a cambiar, bueno, pues tú le das una oportunidad. Pero si tú ves que las cosas no van funcionando, mi casa está abierta, la puerta de mi casa, para el día que tú decidas volver. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no quiero andar de aquí para allá y de allá para acá. Porque a mí me da cosa que ella vuelva lo mismo y que yo tenga que volver a meter para acá. No, yo te dije que mi casa está ahí disponible para cuando tú la necesites, porque para eso somos hermanos. Si tú crees que ella no va a cambiar, tú le das oportunidad. Si tú estás viendo que las cosas no van funcionando, mi casa está aquí para cuando te desea, porque por eso somos hermanos y somos familia, para apoyarnos el uno al otro. Lo que tú necesites y lo que yo necesito. Tú sabes, yo en sí quiero estar con ella, pero lo que yo viví, lo que yo pasé con ella, yo no lo quiero volver a pasar. Yo misma no quisiera verte en esos zapatos. O sea, otra vez. Entonces, lamentablemente no se puede. Pero yo en sí quiero volver con ella, tú sabes, pero no es fácil. Vamos a hablar con ella, se sientan, hablan a ver qué ella ha pensado en este tiempo que ustedes tienen ya dejado. Y si tú crees que te conviene y que ella, tú la ves que está en forma de cambiar, bueno, pues se dan una oportunidad. Pues está bien, entonces será eso, yo hablar contigo. Cualquier cosa, si yo voy a vivir con ella, yo te lo hago saber. Está bien, no hay problema. Sabes okay. Que mi casa es tu casa. Ok. Mi amor. Dime, mi amor, ¿y tú? Te estoy esperando de hora en hora. Dime. Tengo hora esperándote, amor. Quiero decirte algo. Yo también quiero decirte algo. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, tú no sabes que una sierva me estaba leyendo la palabra de Dios y me dijo que Dios tiene un propósito conmigo. Tú sabes que a veces Dios le manda su mandadito a uno de cabeza, no lo entiendo. Mira, yo creo que tú estás hablando de Dios porque eso mismo estaba yo pensando, hablar contigo y decirte que Dios está tratando conmigo y yo, o sea, tengo como ese anhelo y ese deseo de ir a la iglesia, amor. Y mira lo que tú me estás diciendo, o sea, que no hay consistencia. Dios quiere que nosotros busquemos de Dios. No, pero que vayan a la vamos iglesia. Para allá, pues, o sea, que nosotros, cualquier día de esto, cuando tú quieras, tú sabes, yo también, vamos para la iglesia. Ah, no, amor, mira, si Dios, o sea, Dios está tratando contigo y conmigo, mira qué coincidencia, te estaban predicando. Alistémonos hoy en la noche, vámonos para la iglesia. También. Sí, mi amor, tengamos que alistarnos hoy mismo, porque tú ves cómo va el mundo, ves cómo está caminando el mundo. Mira los terremotos que están pasando, sí. Tú sabes. Hay muchísimos muertos donde sucedió el terremoto en Siria, un país de eso. No, y tú sabes también que el accidente que yo tuve, tú lo sabes, que la lucha que cogiste conmigo y el mismo Dios vino y me paró, y gracias a Dios que estamos aquí. Tú ves que ya no hay padre para hijos, ni hijo para padre, y el mundo se está acabando. Vamos a alistarnos y vámonos. Sí, mira, nosotros no tenemos nada que perder, como ella me dijo, que es mejor estar un día con Dios que mil fuera de él. Y mejor vamos para allá, ¿tú sabes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya ha llegado el tiempo. El tiempo, tú sabes, el momento de buscar a Dios. Y mira, mi amor, yo tenía unos sueños. Acuérdate que yo te conté una, que tuve una pesadilla. Sí. Era Dios, tú sabes, hablando conmigo, sí. De persecución y cosas así. Y vi también un sueño, o sea, tuve un sueño también a donde se derrumbaba todo. Y también está sucediendo, tú sabes, esa guerra, entonces estamos en diferentes lugares. Y ya es momento de que tú y yo buscamos a Dios. No, y ella me dijo que me tenía accidente y ella no sabía del accidente mío. Tú sabes, yo me quedé porque ella me dijo que ve el accidente que tú tuviste, que Dios te paró y que gracias a Dios no tuviste con no hubo que ponerte clavos ni nada de eso. Toda esta señal, amor, es que tú y yo como pareja, tú sabes, buscamos de Dios. Yo sé que va a marchar mejor el matrimonio tuyo y el mío. Tú sabes, vamos a ser felices, vamos a dejar que Dios entre a nuestro hogar, que Dios entre a nuestra casa. Bueno, pues,
no estamos haciendo nada, vamos a bañar y vamos para la iglesia. Sí, vamos para que haga cena, así que ya está llegando la tarde, ¿tú claro. sabes? Cena, oye, lleve los libres que están ahí, la yuca, los huevos. Está bien. A ver si yo compro una cosa aquí hoy, te voy a comprar una cosa, vamos a comprar un refresco, ¿oíste? Que él está pensando, como me estaba diciendo, en regresar con la mujer de él. Entonces, como ustedes son gente de la misma iglesia, se congregan juntos y todo eso. O sea, que esa mujer es muy celosa y muy peleona. Entonces, yo vine a decirle, ¿qué usted cree sobre eso? Pero yo, hermano, ¿qué diría tú? Bueno, yo diría que si él quiere regresar con ella, está bien, porque ella está decidida a cambiar. Yo hablé con ella y ella me dijo que quería cambiar, que iba a hacer lo posible para cambiar, porque ella quiere que su matrimonio vuelve a estar estable, que ella reconoce que fue por su culpa que su matrimonio se desintegró. Y yo hablé con su hermano y le dije que si él quiere darle la oportunidad, que se la dé, porque todos fallamos y Dios nos da la oportunidad nuevamente. Cuanto más nosotros y él con ella, él sabe que ella es su esposa y están casados. Y ella puede cambiar y ella está decidida a visitar la iglesia y buscarle al Señor. Yo le dije a él que si él estaba de acuerdo a volver con ella, ella no me podía negar porque esa es su esposa. Porque la puerta de mi casa siempre van a estar abiertas para él. Y que si realmente ella quiere cambiar, bueno, pues si él nota que ella realmente está cambiando, porque se den una segunda oportunidad. Sí, es bueno que le dé su segunda oportunidad y ella puede cambiar porque él la quiere todavía. Sí. Y ella lo quiere a él, lo que pasa es que ella se dejó cegar por su celo. Sí. Pero Dios lo puede cambiar y restaurar su matrimonio. Pues realmente ella siempre ha sido una buena persona. El único problema de ella son esos celos que ella siempre ha tenido. Sí. Pero ella siempre ha sido una buena mujer. Sí. Yo le siempre dije a él que yo lo apoyo en su decisión que él tome. Claro, yo la veo bien la decisión, la veo bien. Eso era lo que yo quería hablar con usted sobre la decisión que él tomó. Pues yo no quisiera que él siga viviendo ese mismo tormento que estaba viviendo con ella en tiempo atrás. Mire, no era fácil eso que estaban pasando en esa relación, ellos dos. Entonces quería comentárselo, a ver cómo ustedes son de la misma iglesia. Sí, también que él habla con ellos, sí. Y vamos a estar orando para que ella cambie también. Sí, porque vamos a estar esperando, pues. Y usted verá que sí, que ella va a cambiar, porque cuando uno queda al otro, por no perderlo, uno cambia y ella se ha dado cuenta que él le ha hecho mucha falta después. Y ella sabe que ella no va a encontrar un hombre que no sea cristiano. No, y que le aguante tantas cosas. Que le aguante tantas cosas como él se la aguantó. Usted verá que por amor se cambia. Por amor a Dios. Esperemos un día, bueno, pues me voy, que eso era lo que yo quería comentar. Pues también entonces, yo sigo aquí. Gracias a Dios que lo haré. ¿Quiere seguir conociendo? Sí. Aleluya, Padre, gracias, Dios mío. Yo me presento, Padre, ante tu presencia, Dios mío, aleluya. Usted es fiel, usted es santo, usted es verdadero, usted no cambia, usted es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Papito lindo, Dios mío, mire el matrimonio, Señor, mire la condición que está, Padre. Dios mío, mira que mi esposa quiere que yo vuelva con ella, Dios mío. Tu palabra dice que lo que usted ha unido no lo separe el hombre, pero es que no puedo, Dios mío, seguir en esa condición, seguir en esa misma agonía, Dios mío. Guíame, Padre, si es tu voluntad, Padre, que yo vuelva con ella, abre camino. Pon, Dios mío, lo que usted tenga que poner, organice lo que usted tenga que organizar, Padre. Pero no quiero seguir viviendo ese afán de vida, no quiero seguir viviendo en ese tormento que estaba viviendo, Padre, en tiempo atrás. Trata con ella, rompa las cadenas, Padre.
que ella te conozca, que ella pase de muerte a vida, Dios mío. Que sea, Dios mío, un matrimonio de bendición. Que sea un matrimonio, Padre, unido primeramente por usted, Padre. Para gloria de tu nombre, Padre, no quiero dar un paso falso, no quiero falsear, papito lindo, Padre. Por eso si yo vuelvo, Padre, a esa casa, si yo vuelvo con ella, Padre, sea porque sea usted que nos ha unido, que sea usted que haya abierto puerta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, papito lindo. Estamos en tu mano, Dios mío. Ese matrimonio, Padre, si es tu voluntad que nos unamos, está en tu mano. Glorifícate, paséate a través de tu Espíritu Santo, Padre. Ven quitando todo obstáculo, ven quitando toda malicia, todo pleito, todo celo, toda ira, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Jehová, en el nombre de Jesús, Padre. Ella quiere que yo vuelva con ella, yo también quiero volver con ella, Padre, pero que sea usted abriendo camino, Dios mío, que sea usted levantando lo que tenga que organizar, papito lindo, y levantando para la gloria de tu nombre, Espíritu Santo. Oh, Dios mío, Padre, usted hace cosas nuevas, tu palabra dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti que tiene misericordia. Por eso, Padre, si esto es de parte tuya, Padre, que sea usted organizando, plantando, edificando, levantando, Dios mío, con poder, con gloria y con autoridad, Padre, que sea, aleluya, un testimonio para gloria de tu nombre, Jehová. Que en el mañana testifiquemos de cómo el enemigo estaba dentro, pero de cómo lo hemos echado fuera, Dios mío. En el nombre de Jesús me voy de esta casa de mi hermana, pero que sea conforme a tu voluntad, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, trata con mi esposa, Jehová. Llévate todo celo enfermizo, llévate todo problema, todo pleito, toda ira, Dios mío, de ella, para gloria de tu nombre. Tu palabra dice, Dios mío, que claman los justos y Jehová los oye. Tu palabra dice, Padre, clama a mí, yo te responderé. Por eso en esta hora yo clamo, por eso en esta hora yo me presento ante tu presencia, para que si es tu voluntad, Dios mío, que nos unamos, que sea unido por tu parte, no unido ni por capricho de ella, ni por capricho tuyo, sino por tu voluntad, Padre bueno, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre, gracias. Este clamor está en tu mano, por eso sea usted abriendo puertas, que sea usted uniéndonos conforme a tu voluntad, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios mío, amén y amén, aleluya. Saludos. Saludos. Ven, mi amor, que te está esperando de hora a hora. Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿qué tú me quieres decir? Mi amor, que yo te quiero decir que ya yo estoy muy arrepentida por todo lo que yo te hice. Ya yo soy otra persona. De verdad que yo cambié ya, ya yo no soy la misma. Yo quiero que tú vuelvas conmigo, mi amor, porque de verdad yo estoy arrepentida por todo lo que te hice, por todo esos shows que yo te hacía en la calle, porque no te dejaba ni evangelizar ni nada de eso, pero ya yo no soy la misma, mi amor. Sí, mira, mi amor, te lo voy a decir delante del Señor. Yo te amo, y yo me fui en contra de mi voluntad. Yo no quería irme con mi amor. Pero tu situación, o la situación que tú tienes aquí en casa, me hizo a que yo tomara esa decisión en contra de mi voluntad. Entonces, mira, amor, yo lo que quiero es que tú y yo estemos en paz. La vida es bien corta, el tiempo pasa rápido. Tú eres una muchacha joven, yo soy un muchacho joven. Y si vamos a estar juntos, tenemos que disfrutarla en máximo. O al máximo, como dicen por ahí, que dialoguemos, que nos comuniquemos, que disfrutemos. ¿Te ves?
y que estemos en paz. Sí, ya que yo si tú sales por ahí, yo tenga confianza de que tú no vas a hacer nada malo, y de que si yo voy a salir por ahí, tú también tengas confianza de que tú tampoco vas a hacer absolutamente nada malo. Sí, mi amor, yo te entiendo muy bien, pero ya yo no soy esa mujer que era antes. Yo sé que yo cambié, y cambié por ti, mi amor. Porque de verdad ya yo no quiero hacerte de macho, yo quiero ni pasarte vergüenza en la calle. Mira, yo te hacía pasar demasiada vergüenza, y ya yo no soy así, ya, mi amor, de verdad. Yo lo único que quiero es que tú vengas aquí a la casa, porque después que tú te fuiste ya no es lo mismo, ya, mi amor, sin ti. Sí, mi amor, yo te entiendo perfectamente lo que tú me dices. Mira, no te lo voy a negar, mira. Tú sabes las mujeres que quieren estar conmigo, y mujeres buenas mozas, mujeres de buena familia, mujeres que dan lo que no tienen porque yo me junte con ellas. Incluso hasta cristianas han aparecido. Pero yo no estoy en eso, amor. Yo siempre he tenido la esperanza de que tú algún día vas a cambiar y de que las cosas aquí van a ser diferentes. Tú eres que yo me siento bien en la casa de la hermana mía, aunque sea mi hermana, yo no me siento bien. Sí, yo tomé esa decisión y tomé esa medida drástica por tu culpa, para así decirlo. Pero si tú me dices de corazón de que ya verdaderamente las cosas van a ser diferentes, yo me quedo contigo, amor, y continuamos. Sí, yo voy a cambiar, mi amor. Por favor, dame una oportunidad, mi amor, que de verdad ya yo cambié, y te lo digo de corazón. Mi amor, yo te amo, yo sé que tú eres. Y nosotros como humanos que somos, muchas veces cometemos errores y tomamos decisiones muchas veces que no son las correctas. Pero cualquiera puede tropezar, cualquiera puede fallar y cualquiera puede cometer errores. Vamos a continuar hacia adelante. Okay, y si tú decides cambiar o decidiste cambiar, yo sé que las cosas van a ser bien, pero bien, pero bien diferentes. Así va a ser. Y también voy a ir a la iglesia contigo también, mi amor. Vamos a continuar. Y yo te perdono y yo reconozco que tal vez tú lo hiciste por falta de ignorancia, por falta de conocimiento, pero continuemos, amor. Yo te amo. Vamos a salir a caminar.